Bueno, entonces vamos a seguir hablando del tema del bautismo. Y nos vamos a centrar hoy en estudiar si el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o es en el nombre de Jesucristo. Entonces vamos a aclarar ese tema la noche de hoy. Sabemos, conocemos básicamente en nuestro entorno que quienes bautizan en el nombre de Jesucristo son los unitarios, los pentecostales unitarios. Pentecostales unitarios se llaman así porque no creen en la Trinidad, ¿sí? Para ellos Jesús es el mismo Padre y ellos no creen en la Trinidad. Entonces, vamos a mirar los fundamentos bíblicos que tienen y vamos a tratar de explicar esta noche, entonces, cómo debe ser el bautismo, cuál es el bautismo correcto ahí. Vamos a seguir usando la versión de la Biblia, Reina Valera. Siempre, que aprendas en esto, siempre que yo haga una apología, yo la voy a hacer con la Reina Valera. Porque la intención es mostrarle a nuestros hermanos no católicos que lo que nosotros creemos y enseñamos está en esa Biblia. Entonces vamos a ir, los invito a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Dice de la siguiente manera, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces dice el apóstol Pedro que se bauticen ¿en qué? En el nombre de Jesús. En el nombre. En el nombre de Jesucristo, ¿no? Bien, eso mismo lo va a decir Hechos de los Apóstoles también, si ustedes miran en 8.16, 10.48, lo va a decir 19.5, es decir, en Hechos de los Apóstoles hay al menos unas 5 referencias de que el bautismo es ¿qué? En el nombre de Jesucristo. Entonces, basados o soportados en estos textos bíblicos, entonces los pentecostales unitarios, de una manera especial, dicen que el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo, que porque si no es en el nombre de Jesucristo, el bautismo no es válido. Nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo va a decir Jesús en el Evangelio de San Mateo. Entonces, ¿cuál es el problema acá y lo que yo voy a tratar de que ustedes me entiendan esta noche? Miren, el problema es que ellos no entienden que es en el nombre, sino que ellos entienden que es con el nombre. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ellos no entienden que es en el nombre, sino que es... Y hay una diferencia muy grande en que sea en el nombre a que sea con el nombre. Con el nombre quiere decir que si no pronuncian el nombre de Jesucristo, la persona no queda bautizada. En el nombre quiere decir de parte de alguien, como lo mandó a decir alguien, como lo autorizó alguien. Entonces, es muy diferente cuando uno viene con el nombre de alguien, a venir en el nombre de alguien. Les voy a poner un ejemplo. Llega alguien y entra ahorita aquí a este salón y nos dice, oiga, vengo con el nombre del Padre Lorenzo, el Padre Lorenzo es el párroco de acá de nuestra parroquia, de Jesús Eucaristía, y dice, vengo con el nombre del Padre Lorenzo y vengo a decirles que se vayan de acá, que no les van a prestar más el salón. A ver, ¿quién de ustedes se va? Nadie se va. Así venga con el nombre del Padre Lorenzo, nadie se va. Pero ¿qué pasa si viene el sacristán? O viene la secretaria y nos dice, oiga, vengo de parte del Padre Lorenzo a decirles que ya no les van a prestar más el salón. Que por favor se vayan y que ya saben que no les prestan más el salón. Entonces, puede que nos preguntemos el por qué, pero que nos vamos, nos vamos. Yo soy el primero que cojo y me voy. Porque esa persona no viene con el nombre, ¿viene qué? En el nombre, es decir, de parte de esa persona. Entonces, es muy distinto venir con el nombre de alguien a venir en el nombre de alguien. Ahora, esto que yo les estoy diciendo lo explicó Jesucristo bien. Y es lo que yo me voy a centrar en que ustedes me entiendan. Mire, si ustedes van al Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 43, mire lo que dice aquí. Presten atención, dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Yo, Jesús, he venido ¿qué? En nombre. Fíjense que Él no viene con el nombre del Padre. ¿Él viene qué? Entonces, si Él viniera con el nombre del Padre, nos metería a todos en un lío. Porque entonces aquí tendría que ser con el nombre de Jehová para los protestantes. Con el nombre de Yahvé
para los católicos, con el nombre de Adonai para los judíos. Y entonces, ¿qué hacía la gente ahí? Y ustedes nunca vieron a Jesús diciendo, en el nombre de Jehová o en el nombre de Yahvé, ese espíritu le ordeno que se vaya. ¿Cierto que no? Porque él no venía con el nombre. ¿Él venía qué? En el nombre. Lo está diciendo acá. Yo he venido en nombre de mi Padre. Es decir, yo he venido de parte de... ¿Con la autoridad de quién? Del Padre. Entonces, esa es la gran diferencia. Y eso es lo que ellos no entienden. Ellos entienden que es con el nombre. Si nos damos cuenta, fíjese, y sigue diciendo, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Es decir, yo que vengo con la autoridad de parte del Padre, ustedes no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, o de cuenta de él, a ese lo recibirían. ¿Ustedes no se dan cuenta que es lo mismo que pasa hoy? A los obispos, sacerdotes, a los apóstoles que vienen de parte de Jesús, porque ahorita vamos a ver que Jesús los envía, ahorita lo vamos a ver, a esos mucha gente no lo recibe. Y aparece alguien por ahí que se autonombró pastor, y a ese lo reciben con una facilidad. Entonces, cuando alguien viene en el nombre, quiere decir que viene de parte de esa persona, con la autoridad que le dio esa persona. Por tanto, cuando Pedro dice en Hechos de los Apóstoles que se bauticen en el nombre de Jesucristo, lo que está diciendo es que se bauticen en el bautismo autorizado, ordenado o mandado por ¿quién? Por Jesucristo. Una cosita que es importante. Ustedes se dieron cuenta que en Hechos de los Apóstoles había gente que se bautizaba en el bautismo de Juan Bautista. Y otros se bautizaban en el bautismo de Jesús. Y se dieron cuenta que los que habían sido bautizados en el bautismo de Juan Bautista, que ya no aplica para los cristianos, se tuvieron que volver a bautizar en el bautismo de Jesús. Pedro tiene que hacer la aclaración porque precisamente está pasando esa situación. Hay gente que el único bautismo que conocen es el de Juan. O también, si uno lo mira bien, me puse a investigar, y casi todas las culturas tienen como rito pasar por el agua para iniciarse en esas culturas. Entonces, él lo que está diciendo es que entre el bautismo de Juan y todas las demás formas de inmersión que hay en cualquier parte, el autorizado para nosotros es ¿el quién? El de Cristo Jesús, que es diferente a todos los demás y que es diferente al bautismo de Juan Bautista. Entonces, vamos a mirar con un ejemplo que es distinto el bautismo en el nombre que con el nombre. Vamos a mirar con las Sagradas Escrituras, porque lo que yo quiero que ustedes entiendan es eso. ¿Qué es lo que significa en la Sagrada Escritura en el nombre? Y entonces, ya primero Jesús nos dijo una cosa. Ya Jesús nos dijo que Él no venía con el nombre del Padre, sino en el nombre del Padre. Todo lo hizo autorizado, mandado, porque el Padre se lo ordenó. Fíjate que Él va a decir en otras partes, yo no hago nada por mi propia cuenta. Él lo va a decir, y con eso termina de explicar lo que acaba de decir, que Él viene en el nombre del Padre. Dice, entonces miremos con un ejemplo, con las Sagradas Escrituras, va a darles varios ejemplos de que una cosa diferente es con el nombre y otra en el nombre. Esto lo va a repetir muchas veces porque eso es lo que ustedes se van a llevar, para que lo tengan claro. Dice, Marcos 16, 17, dice, escuchen esto, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿cómo? En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, cuando Jesús los envía, les dice, en mi nombre, fíjense que no les dice con mi nombre, les dice en el nombre. Es decir, con la autoridad que yo les doy, con el mandato que yo les doy, ustedes van a echar fuera demonios. Entonces, ya saben que no es pronunciando el nombre, es de parte de Jesús. Y resulta de que en Hechos de los Apóstoles había unas personas que pensaron lo mismo que piensan hoy en día los pentecostales unitarios, que era con el nombre. Ellos pensaron que era con el nombre y no es con el nombre, ¿es qué? En el nombre. Y miren lo que les pasó, miren. Hechos 19:13. Entonces se encontraron unos demonios y pensaron que con el nombre iban a expulsar a esos demonios, y miren lo que pasó. Dice así, pero algunos judíos exorcistas, ¿unos judíos qué? Exorcistas, miren, algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Fíjense qué interesante, voy a caer en la última pedacita.
Cuando ellos dicen el que predica Pablo, están diciendo que ellos no vienen de parte de Jesús. Ahí mismo están reconociendo que ellos no vienen de parte de Jesús. Por eso tienen que decir el Jesús que predica Pablo. Y lo otro es que ellos creen que pronunciando el nombre de Jesús sobre esos demonios, los demonios se van a ir. Porque ellos entendieron que era ¿con qué? Con el nombre. Y no se hayan dado cuenta que no es con el nombre, es que en el nombre. Entonces vamos a mirar qué pasó. Había 7 hijos de una tal Exceba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, imagínense, de familia sacerdotal. Sigue diciendo: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo. Escuchen esto, pero vosotros, ¿quiénes sois? Como quien dice, ¿ustedes de parte de quién? Bien. Porque a Jesús sabemos quién es Jesús. Pablo, sabemos quién es Pablo. Pero ustedes, ¿con qué autoridad vienen? ¿Quiénes son? Ahora, ¿por qué este demonio les dijo esto? Porque ellos venían con el nombre, no en el nombre. No venían de parte de Jesús, pero venían con el nombre. Ahora mire lo que sigue. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Los cogió ese demonio y les dio una paliza y los mandó en bola para la casa. ¿Por qué pasó eso? Porque pensaron que era con el nombre, que solamente al pronunciar el nombre de Jesús sobre ese demonio se iba, y no era con el nombre, ¿era qué? Cuando Jesús los mandó, les digo, en mi nombre echarán fuera demonios. No dijo con mi nombre, sino en mi nombre. Es decir, con la autoridad que Jesús les había dado. Fíjense qué interesante esto. Cuando un miembro de la iglesia de que Jesús fundó hace algo, no lo hace porque sea un superhéroe, ni tampoco lo hace él. Lo hace por el poder que el Señor le dio para que hiciera eso. Lo hace por eso. Porque hay muchos que se creen y dicen, ay, yo vea. No. No es así. Es porque el Señor le da un poder, y es el poder del Señor el que actúa. Que lo utiliza como instrumento es otra cosa. ¿Sí o no? Pero no es por ellos. Entonces vuelvo y repito. Cuando Jesús los mandó, les dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Y ellos aquí encuentran al demonio y le dicen, creen que es con el nombre y pronuncian el nombre de Jesús, y por eso los mandan para la casa desnudos y aporreados. Y por eso el demonio, pues entonces, no les hizo caso, porque ellos no venían con la autoridad que Jesús les dio para que hicieran eso. Ahora, si hubiera sido Pablo o hubiera sido uno de los 12, ¿qué hubiera pasado? El demonio se tiene que ir, porque esos sí venían de parte de Jesús. Esos sí tenían la autoridad que Jesús les había dado. Y esto, si ustedes lo quieren comprobar, mire Marcos 3:13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció 12 para que estuvieran con él. Escuchen esto: y para enviarlos a predicar. Entonces él establece 12 para que estén con él, aprendan de él, y al final los va a enviar a predicar. Y miren lo que sigue: y que tuviesen autoridad. ¿Y que tuviesen qué? Autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces aquí apenas los está llamando y dice de una vez que ellos van a tener autoridad para expulsar fuera demonios y para hacer todo lo que puedan hacer: predicar el evangelio, sanar enfermos. Y cuando los envía, ya vimos ahorita que los envió en el nombre, a que hicieran eso. Esto nos confirma que el problema de estos exorcistas fue que fueron con el nombre, pero no fueron en el nombre. Vamos a mirar otros ejemplos para que les quede mucho más claro. Es que en esto toca mirar en la escritura las cosas bien. Eso no es que yo me aferro a un versículo bíblico y ya, me aferré y mira, aquí dice y ya. Y ahorita vamos a ver algo más sobre eso. Lucas 24:46. Otra vez, mire lo que les dice cuando los envié. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitare de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre. ¿En qué? Otra vez, ¿se predica cómo? En su nombre. Fíjense que no es con el nombre.
es en su nombre, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de esas cosas. Entonces, vuelvo a repetir, esta noche va a ser la palabra que ustedes se van a llevar acá. Cuando a estos les explica después de la resurrección y los va a enviar, les dice que se predicase en su nombre, es decir, en su nombre. La claridad es que no es con el nombre, sino que de parte de él, con la autoridad que él les da. Ahora miremos cuando ellos empiezan a ejercer el ministerio en Hechos de los Apóstoles lo que pasó. Hechos 4:1. Estaban hablando al pueblo cuando se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos. Entonces, ellos se fueron a hacer lo que Jesús los mandó a hacer, a anunciar, a predicar, a hacer todo en el nombre de Jesús, porque Jesús los mandó así. Ahora ellos están molestos porque ellos en el nombre de Jesús están predicando. Miren lo que pasa. Les echaron mano y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues había caído ya la tarde. Sin embargo, muchos de los que oyeron la palabra creyeron. Entonces, muchos de los que oyeron predicar en el nombre, no con el nombre, sino en el nombre, creyeron. Sigue. Y el número de hombres llegó a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus jefes, ancianos y escribas, sumos sacerdotes, Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y cuantos eran de la estirpe de los sacerdotes. Se reunió la crema innata, como se dice, lo maximito. Ahora miren, versículo 7. Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad? ¿Con qué? Es decir, ¿con qué autoridad? Póngamelo por acá, quedó acá. Entonces, ¿qué les preguntaron? ¿Con qué potestad? Es decir, ¿con qué autoridad? Ojo. ¿O en qué nombre? ¿O en qué? ¿O en qué nombre? Es decir, ¿de parte de quién habéis hecho esto? Entonces, vienen, cuando los toman, porque ellos están cumpliendo un mandato de Jesús de ir en el nombre de Jesús a predicar. Cuando los cogen, les preguntan es, ¿por la autoridad o en el nombre de quién están haciendo eso? Y escuche, sigue. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿que qué? Que en el nombre, no con el nombre, sino que en el nombre, es decir, con la autoridad, con el mandato, con el poder que Jesús nos dio, este hombre está ahorita, dice. Y sigue diciendo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está ahora en vuestra presencia sano. Entonces, ese hombre está sano fue porque ellos iban en el nombre, es decir, con la autoridad que el Señor les había dado, con el poder que el Señor les había dado para que fueran y ejercieran ese ministerio. Entonces, ahí estamos viendo de que aquí lo que se está explicando es que en el nombre de Jesucristo no es una fórmula. En el nombre de Jesucristo está hablando de la autoridad que ellos tienen para ejercer lo que están haciendo. Si ustedes, y eso lo vamos a seguir confirmando, ustedes lo van a leer completo, yo me voy a estar adelantando. 4:17, vamos a adelantar el versículo 17. Oiga, mire, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a alguno en este nombre. ¿En qué? Otra vez, los amonestan, los van a amonestar para que no sigan hablando en el nombre, porque cuando Jesús los mandó, ¿cómo los mandó? Que fueran en el nombre. Ahora mire, y llamándolos, los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Es decir, les metieron miedo para que no siguieran hablando en el nombre de Jesús, no con el nombre de Jesús, sino en el nombre de Jesús, porque así fue como Jesús los envió. Sigue, versículo 19. Mas Pedro y Juan les contestaron, juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. ¿Qué le están diciendo en otras palabras?
que ellos prefieren estar bajo la autoridad en el nombre de Jesucristo, bajo la autoridad de Dios. Ahí confirman que Jesucristo es Dios, que bajo la autoridad de ellos. Sigue. Y esto lo confirma todavía más. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Es decir, no podemos dejar de hablar que desde que Jesús nos llamó, vimos y oímos cosas. Y eso que Él nos enseñó, esa doctrina, nosotros la tenemos que seguir igual, llevando. Adelantemos al 5:28. Los vuelven a agarrar. Ahí los amenazaron, pero estos no hicieron caso porque ellos prefieren estar bajo la autoridad de Jesús y no bajo la autoridad de unos hombres. Dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Entonces se los vuelven a agarrar y les dicen, oiga, pero si les dijimos a ustedes que no enseñaran más en el nombre, en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Qué era lo que ellos tenían que ir a enseñar? Pues la doctrina que Jesús les enseñó. ¿Y cómo lo hacían? ¿Con el nombre? No, en el nombre, con la autoridad que el Señor les dio. 5:40, adelantemos al 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Entonces esta vez ya les dieron una pelita, los lastimaron, los azotaron, les dijeron que no hablaran más que en el nombre. Otra vez, no es con el nombre, es que en el nombre. Es decir, no es pronunciando el nombre de Jesús. Entonces ellos iban por todas partes, les predico el nombre de Jesús, les predico el nombre de Jesús. No, ellos en el nombre iban y enseñaban sobre el bautismo, sobre el perdón, sobre todo lo que Jesús mandó, todo. ¿Sí? ¿Me hago entender con eso? ¿O están perdidos? No. Y los pusieron en libertad. Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín, contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre. Entonces ellos se fueron contentos porque prefieren estar bajo la autoridad de Jesús, no de unos. Es lo mismo. Nosotros preferimos estar bajo la autoridad de Jesús en lo que concierne el bautismo y a todo, que bajo lo que digan por ahí unos autonombrados pastores. Seguimos. Y no cesaban de, mire que esto todavía lo confirma, y no cesaban de enseñar y anunciar la buena nueva de Cristo Jesús cada día en el templo y por las casas. Cuando Jesús los mandó, ¿qué les dijo? Vayan y anuncien la buena nueva en el nombre. Y eso era lo que ellos no dejaban de hacer. Ahora vamos a mirar cómo Bernabé presenta a Pablo a los apóstoles. Ustedes saben que Pablo tuvo un encuentro con el Señor mientras perseguía a la iglesia. Y pues tiene todo ese proceso de conversión, se bautiza, se le quita la ceguera. Y mire cómo lo presenta Bernabé, dice, Hechos 9:27. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Cómo enseñaba Pablo? ¿Cómo? ¿Con el nombre o en el nombre? En el nombre. Y sigue diciendo, y estaba con ellos en Jerusalén. Entonces ya estaba Pablo con los apóstoles, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. ¿Cómo hablaba Pablo? En el nombre. Es que no es con el nombre, es en el nombre. Sí, con la autoridad de parte de alguien, como esa persona lo dijo. Bien, entonces ahorita vamos a mirar lo siguiente. Si no es con el nombre, es decir, pronunciando el nombre de Jesucristo, sino en el nombre, que quiere decir de parte de alguien, como lo mandó alguien, como lo ordenó alguien, entonces vamos a mirar cómo lo ordenó Jesús. Y ahí nos damos cuenta cuál es el bautismo válido. Mateo 28:18. Vamos a ver el bautismo válido, que es en el nombre, no con el nombre. Dice así, Mateo 28:18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, aquí el que manda soy yo. Yo soy el que tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Vamos a ver qué ordena el que manda. Por tanto, id. ¿Por tanto qué? Id. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Yo quiero hacer énfasis en lo siguiente. Mire, yo me quiero volver a detener en esto. Ya lo hemos leído varias veces, pero yo me quiero volver a detener aquí. Jesús quiere que todas las naciones, que todos los pueblos sean como todos sus discípulos.
Pero ojo, ojo, solamente se puede ser discípulo de Jesús de una manera, no como a mí me parece, no como yo creo. Solo se es discípulo de Jesús de una manera, y aquí lo sigue diciendo, bautizándolos, ¿cómo? Bautizándolos. Miren, entonces, quede claro para ustedes y para los no católicos, solo se es discípulo de Jesús si se está bautizado. Si no se está bautizado, no se es discípulo. Que es que yo soy hijo de Cas Luna, que sopla y eso el Espíritu Santo se riega por todas partes y la gente cae. Yo soy hijo de él, entonces yo soy discípulo de Jesús. Además, yo voy al culto, tengo una Biblia acá, todo para allá y para acá. Lo siento. Puede ser hijo, hasta hay un obispo. Si no está bautizado, no es discípulo. ¿Cuándo vamos a entender que Jesús aquí va a decir cómo es discípulo? Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, los míos. Claro, discípulos de Cas Luna habrán muchos, discípulos de otro habrán muchos, pero discípulos de Jesús solamente unos, los bautizados y como Jesús mandó. Entonces, por eso quiero volver a hacer énfasis en eso. Pueden ser hijo de Maldonado, de esos que hacen, mejor dicho, que reúnen 10.000, 100.000 personas, lo que quieran. Pueden ser hijos de ellos, pueden ir a la iglesia, llevar Biblia, cantar, llorar, lo que quieran, pero si no están bautizados, no son discípulos de Jesús. Y ustedes lo tienen que tener claro. Y ustedes, católicos, si tienen hijos y no están bautizados, no son discípulos de Jesús. ¿Me hago entender eso? Sí. Entonces, sigue. Entonces dice, bautizándolos. Entonces, vuelvo y repito, los no bautizados no son discípulos de Jesús. Vayan o no vayan a una iglesia, conozcan o no conozcan la Biblia. Ya lo había dicho de otras maneras, pero quería hacer énfasis en eso. ¿Pero cómo? Vamos a ver cómo tienen que estar bautizados para que sean discípulos de Jesús. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, bautizándolos aquí, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Del Hijo y del Espíritu. Me detengo otra vez acá. Cuando los mandó a bautizar con el nombre del Padre, les dijo, ¿con el nombre del Padre? No. ¿Con el nombre del Hijo? No. ¿Con el nombre del Espíritu Santo? No. ¿Qué les dijo? En el nombre. Es decir, con la autoridad. Nada más ni nada menos que la Trinidad. Fíjense que un día escuché un pastor pentecostal precisamente mirando sobre este tema, porque pues obviamente yo tengo que escuchar a mucha gente para profundizar en lo que enseñan. Y dijo, es que el bautismo es en el nombre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. Digamos que como ellos son pastores pentecostales unitarios, yo entiendo que ellos porque ellos creen que el mismo Padre es el mismo Hijo. ¿Sí? Nosotros creemos que son personas diferentes, ¿sí? Que es el mismo Dios, pero que son personas diferentes. Entonces, yo digamos que yo entienda que ellos crean que el nombre del Padre sea Jesús, ¿cierto? Entonces dicen, ¿cuál es el nombre del Padre? Jesucristo. Amén y todos amén. En el nombre del Hijo, ¿cuál es el nombre del Hijo? Jesucristo. Pero ahí viene con qué me salió. Que el nombre del Espíritu Santo era Jesucristo. ¿De dónde lo sacó? Yo todavía quisiera preguntarle dónde lo sacó. Me acuerdo hasta el nombre del pastor. Ervin. 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 Y eso gritando y un montón de gente allá. Sí, amén. Ese decía que los bautizaban en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo iban a ir para el infierno. Que porque ese cheque no se los iban a pagar en el cielo. Imagínense lo que estaba diciendo. El mismo Jesús lo manda en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos dicen que eso no es válido. Para que ustedes se den cuenta cómo la gente termina creyéndole a un hombre y no a Jesús. Porque Pedro tampoco quiso decir que era con el nombre. Pedro no quiso. Ahí es donde uno tiene que mirar la escritura. ¿Qué significa en el nombre? Y por eso yo quiero que ustedes esto lo tengan claro. Entonces él decía que precisamente era el nombre de Jesucristo, el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Que por eso el bautismo válido era como Pedro lo decía, ¿sí? Y además afirman que si nosotros decimos que era el primer Papa, que cómo no le vamos a hacer caso al primer Papa, para acabar de ajustar. Nosotros sí le hicimos caso, porque es que en el nombre es diferente que con el nombre. Entonces, ojo, entonces, ¿dónde está el error? Que no es con el nombre de cada uno de ellos y que ellos entienden que es el mismo, es en el nombre, es decir, de parte de, con la autoridad de. Por eso el bautismo es
con la autoridad del Padre, del Hijo. Entonces, cuando ustedes les digan cuál es el nombre del Padre, ustedes ahí tendrían ya que saber cuál es el nombre del Padre. Entonces tienen que ir al tetragramatón y todo eso, ¿no? Ya conocen eso. El nombre del Hijo, pues sí, Jesús, ¿cierto? Y Cristo, el Mesías, Jesucristo. El nombre del Espíritu Santo, la Biblia no da nombre al Espíritu Santo. Sabemos que es Dios por Hechos 5, que es el mismo Dios como el Padre con el Hijo, pero, ¿cierto? Pero entonces vuelvo y repito, no es buscando cuál es el... Ahora, si ellos entienden eso, entonces tendrían que decir en el nombre, con el nombre del Padre, Jehová para ellos. Con el nombre del Hijo, Jesucristo, y con el nombre del Espíritu Santo, pues tendrían que utilizar el mismo, porque yo no sé qué nombre van a sacar. Pero vuelvo y repito, todo este enredo es porque no es con el nombre, es en el nombre, es de parte de... Miren, ¿qué quiere decir todo esto? Que todos los pentecostales, los unitarios no están bautizados y no son discípulos, así tengan títulos de pastor, apóstol, lo que sea. No están. ¿Sí? Solamente es verdaderamente bautizado el que está bajo el como Jesús lo ordenó en el nombre. ¿Sí? Solamente esos son discípulos de Jesús verdaderos. Sigue diciendo, ojo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, los deben de bautizar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que sean discípulos de Jesús. Y les deben enseñar las cosas que Jesús ha mandado, que mandó a predicar en el nombre. Yo aquí quiero hacer también un pequeño paréntesis. Porque aquí nosotros los católicos estamos cometiendo un error grave. El mandato de Jesús son dos cosas. Bautícenlos, ¿cierto? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso lo hacemos nosotros muy bien. Pero lo segundo es, y enséñeles a guardar lo que yo les he mandado. Y ese mandato no lo estamos cumpliendo, una gran mayoría, para no meterlos a casi todos de católicos. Creemos que eso es responsabilidad de las escuelas, de no sé qué, y hoy en día las escuelas lo único que enseñan es ideología de género y todas esas cosas ya. Y a Dios lo sacaron. Estamos cumpliendo una parte del mandato y estamos dejando la otra sin cumplir. Y por eso tenemos un montón de jóvenes, una sociedad como la que tenemos hoy en día. Estamos graves en esa situación. Entonces, papás, el mandato son dos cosas, bautizarlos muy bien, pero enséñenles, edúquenlos en la fe, enséñenles a guardar lo que yo les he mandado. ¿Y qué les acabo de mandar? Que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces enséñele eso, para que su hijo crezca sabiendo eso y que así es discípulo de Jesús. Pero vuelvo y quiero insistir en esto. Nosotros como papás estamos cometiendo un error. Estamos obedeciendo el primer mandato, pero el segundo lo estamos dejando descuidado. Y el segundo con el primero son igual de importantes. Entonces, por favor, alertas papás, mamás y todos nosotros. Esa segunda parte la tenemos que poner el cuidado. No esperemos a que nuestros hijos los eduquen la fe. El que no los va a educar en la fe. Y que se los va a tirar y que después vamos a nosotros a ver las consecuencias. En nuestro país las estamos viendo. Miren quiénes son los asesinos, los ladrones, los que están haciendo de todo. Vendiéndole vicio a niños de 6, 7, 8 años y verá que son jóvenes. Porque no estamos cumpliendo esa otra tarea. Y por esa otra tarea nos van a pedir a nosotros cuentas también. Porque somos responsables de eso. Ahora, vamos a ver hasta cuándo se tiene que bautizar para ser discípulo de Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y he aquí que yo estoy con, con vosotros todos los días, hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta allá tendremos que estar haciendo lo mismo y el Señor va a estar con nosotros. Ahora, escúchenme en esto. Esto de que el bautismo no es con el nombre del Padre, con el nombre del Hijo y con el nombre del Espíritu Santo, sino en el nombre, eso lo explica Jesús muy bien también en Juan 20:21. Mire cómo lo dice, mire. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Cómo me envió el Padre? ¿Cómo qué? ¿Se acuerda que en Juan 5 dijo, yo vengo en nombre? Sí, entonces, como me envió el Padre, entonces el Padre lo envió a él, ¿cierto? Él viene con la autoridad del Padre, dice. Así también yo os envío. Entonces, así como el Padre, como él viene de parte del Padre, así él envía a los apóstoles de parte de él, con la autoridad de él. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes le remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieren les son
retenidos. No voy a hablar de ese sacramento hoy, pero ese sacramento también es de parte del Padre y del Hijo. Pero fíjese que Jesús lo está explicando ahí, que en el nombre, él en ese pasaje explica que él viene de parte del Padre, que ahora como él viene de parte del Padre con la autoridad del Padre, pues se la da a quienes, a los que él escogió y que les iba a dar autoridad y les da el Espíritu Santo para que les ayuden, para que sea el Espíritu Santo el que haga ese trabajo. Entonces, hay que respetar a quienes creen que mandan más que Jesús y quieren ocupar el puesto de él. Pero nosotros jamás pondremos a un hombre por encima de Jesús, y lo haremos como Jesús dijo hasta el fin, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero que añadamos aquí un caso que me encontré en la Sagrada Escritura y que quiero que ustedes lo tengan claro, ¿sí? Les puede pasar algún día. Miren, vamos a Mateo 7:21, ya les voy a explicar de qué se trata. Présteme atención a esto, miren. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo ahí? Que no todo el que va con una Biblia por ahí, no todo el que va por ahí, hermano, Dios te bendiga, hermano, mira, vengo a traerle la palabra de Dios, hermano, no todos esos van a entrar a dónde? A los reinos. Mire, una de las cosas duras que me parecen a mí en la Escritura es esta. Sigue, mire, mire cómo sigue diciendo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quien quiera saber explícita la voluntad del Padre, vaya a la transfiguración. En la transfiguración el Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él escúchenlo. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que escuchemos al Hijo. Y el Hijo va a decir después: el que guarda mis mandamientos, ese es mi discípulo, los míos. Sí, y ustedes ya esto sí saben, porque no son los de la ley, son los míos, los de Jesús. Sigue. Oiga, entonces sigue: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuchen esto, que es donde quiero llegar. Muchos me dirán aquel día, ¿qué día? El día del juicio. Ojo, muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Pregunto, ¿ellos fueron con el nombre o en el nombre? Entonces fueron de la forma correcta. Sigue. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Entonces ellos echaron demonios, ¿cómo? ¿De la forma? En el nombre. Correcta, en el nombre. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces ellos hicieron milagros, ¿cómo? En el nombre. No con el nombre, sino en el nombre. Es decir, de la forma correcta. Ya se ve, y yo lo borré. Bien, entonces, vuelvo y pregunto. Cuando ellos fueron y hicieron todo esto, ¿lo hicieron con el nombre o en el nombre? Es decir, que lo hicieron ¿de qué forma? De la forma correcta. Y si lo hicieron de la forma correcta, entonces mire por qué pasó esto. Y entonces les declararé, el mismo Jesús lo está diciendo: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Se dan cuenta por qué me parece tan tremendo esto? ¿Cómo así que yo, que llenaba iglesias? ¿Cómo así que me seguían miles? ¿Cómo así que yo andaba con mi Biblia y no la soltaba? ¿Cómo así que yo predicaba, Señor? ¿Cómo así que yo echaba demonios? ¿Y cómo así que no todos esos van a entrar al reino de los cielos? Y les dice: apartados de mí, hacedores de maldad, los manda al infierno, porque es el juicio. Estás ya en un juicio. Uy, no, qué cosa tan dura ahora. ¿Por qué los manda al infierno si iban en el nombre? ¿Ah? A ver. Mire, la respuesta es muy sencilla, y por eso hay que atender a lo que la iglesia nos dice. Lean los contextos. El contexto de esto está en el versículo 15. Escuchen esto: guardaos de los falsos profetas. ¿Cuál era el problema? El problema era que eran falsos profetas, es decir, que se autonombraron ellos solitos, que Jesús no los envió. Ellos en el camino se enviaron solos. Y sigue diciendo: que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Hermanito, Dios te bendiga, hermano, mira la palabra de Dios, vengo a predicarle, hermanito. Dios te bendiga, varón. ¿Vienen cómo? Como unas ovejitas. La gente los ve y dice: ay, dígame si no. A ver, perdón, dígame ustedes si no. Ustedes ven venir y dicen: ay, Señor, tan buena gente. Uy, es una maravilla. Cristiano ejemplar ese Señor. Solo con la Bibliecita acá, a predicar la palabra del Señor nomás. ¿Cómo viene? Como una ovejita. ¿Quién va a creer que ese Señor viene a hacer algo malo? ¿Qué es lo sorprendente? Que para Jesús, si hicieron fue cosas
malos. La Biblia va a explicar muy claro eso después. Herejías y apostasías por donde ustedes quieran. Sigue. Pero por dentro son lobos rapaces. Cuando usted está allá, hermanito, si no paga el diezmo, no entra. Hermanito, la Virgen María es una mujer cualquiera. Cualquiera y cualquiera. Así la Biblia diga, bendita entre todas las mujeres. Hermano, el Papa, la bestia. Hermano, esa iglesia, la gran ramera. Los niños no se bautizan. Hermano, los niños, no, no hay que bautizarlos. Hermano, venían de una manera, pero por dentro eran una muy diferente. Entonces, ese es el problema, que ellos vienen de la forma correcta, pero no los envió el Señor. Son falsos profetas. Entonces, miren, yo quiero mostrarles a ustedes algo, ya no es bíblico, pero quiero mostrarles algo que es bien interesante. Y ustedes le pueden pedir constancia a cualquier pastor, por conocido que sea. Es que es muy fácil, dígales, deme un miembro de la iglesia de ustedes del año 100, del año 200, del año 300, del año 400, y deme una obra que haya escrito. Sí. No les van a dar ni un nombre, ni una obra. Porque ellos, los que más llegan, llegan hasta Lutero, Calvino, Zwinglio, sí, 1500. De ahí para allá no existían. Si no existían, ¿cómo van a dar nombres y cómo van a dar obras? No existen. No, eso no se los va a dar a ustedes nadie. El católico, por desconocimiento, es que se deja envolver. Pues yo quiero mostrarles unas obras con fechas, con nombres, para que ustedes se den cuenta. Mire, la Didaje. La Didaje. ¿Sabían que la Didaje fue escrita inclusive antes que cualquier libro del Nuevo Testamento? Que la Didaje, que son los dichos apostólicos, fueron escritos más o menos en el año 45, y que hacia el año 50 apenas Pablo estaba escribiendo la primera carta a los Tesalonicenses, que es el primer libro de la Biblia del Nuevo Testamento escrito. O sea que es anterior a los escritos que nosotros tenemos en la Biblia. En el Nuevo Testamento está la Didaje, y mire lo que decía. Acerca del bautismo, bautizar de esta manera. Dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En agua viva, es decir, corriente. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con caliente. Si no tuvieres ni una ni la otra, derrama agua en la cabeza tres veces en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo, ayunen el bautizante y el bautizado, y algunos otros que puedan. Al bautizado, empero, le mandarás ayunar uno o dos días antes. Es lo que decía la Didaje antes de que fuera escrito cualquier libro de la Biblia. Busquen la Didaje y leanlo, para que ustedes se den cuenta si esos eran protestantes o si eran católicos. Mire, Justino Mártir vivió del año 100 al año 168. ¿Qué año? 100. Ahí pegadito a los apóstoles. Mire, dice: luego los conducimos a un sitio donde hay agua, y por el mismo modo de regeneración con que nosotros fuimos también regenerados, son regenerados ellos. Pues entonces toman en el agua el baño en el nombre de Dios Padre, soberano del universo, nuestro Salvador Jesucristo y el Espíritu Santo. Y así que Cristo dijo: si no volviereis a nacer, no entraréis en el reino de los cielos. Está explicando lo que dijo Jesús a Nicodemo, que el que no vuelve a nacer, como en el bautismo ordenado por Jesús, no entrará en el reino de los cielos. San Ireneo de León, del año 130 al 202. Miren, en un tratado contra las herejías escribió: y asimismo, al dar a sus discípulos el poder de regenerar para Dios, decía: id y enseñad a todas las gentes, bautizándoles en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús en Mateo? Lo mismo, lo está diciendo él ahí. Y en una especie y su explicación de la doctrina apostólica escribió: nuestro nuevo nacimiento, ¿qué es el bautismo? Ah, por eso Jesús dijo: el que no nazca. Nuestro nuevo nacimiento, el bautismo, se hace con estos tres artículos que nos anteceden la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre, por medio del Hijo y el Espíritu, en el Espíritu Santo. Tertuliano, estoy dando nombres y le estoy dando fechas para que sepan. Tertuliano, del año 160 al 220. Mire. Ahora bien, esta ley del bautismo ha sido impuesta y su forma prescrita. Y dijo el Señor a los apóstoles: y enseñad a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto no, miren lo que dice acá, esto no quiere decir que es en el agua donde recibimos el Espíritu Santo.
sino que purificados por el agua somos preparados para el ministerio del ángel al recibir el Espíritu Santo. Aquí todavía la figura precede a la realidad. Al igual que Juan fue precursor del Señor preparando sus caminos, que ya lo vimos, el bautismo de Juan y el de Jesús, igualmente el ángel que preside el bautismo traza los caminos para la venida del Espíritu Santo, borrando los pecados por la fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Porque, oiga, escuchen esto, porque si toda palabra de Dios se apoya en tres testigos, con mucha mayor razón su don, en virtud de la bendición bautismal, tenemos como testigos de la fe a los mismos que son garantes de la salvación. Tenemos como testigos ante Dios a los mismos que son garantes de la salvación. Y esta trilogía de nombres divinos es más que suficiente para fundar nuestra esperanza. Y puesto que el testimonio de la fe y la garantía de la salvación tienen como fundamento las tres personas, necesariamente la mención de la iglesia se encuentra incluida. Porque allí donde se encuentran los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, allí se encuentra la iglesia, que es el cuerpo de los tres. Y uno se hace miembro del cuerpo de Cristo, ¿cómo? Por medio del bautismo, ya lo vimos. Otro, Orígenes, años 185 al 254. Así también el bautismo de agua es símbolo de purificación del alma, que lava toda mancha de pecado, sin que por eso se deje de ser principio y fuente de los dones divinos, para aquel que se entrega a sí mismo al poder divino de las invocaciones de la Trinidad adorable. Ojo, ya el primer concilio de la iglesia, después de que se le otorga el edicto de Milán, año 314, contra los donatistas, que era un grupo religioso hereje de aquella época, dijo, exigió rebautizar a los conversos que no hayan sido bautizados en el nombre de la Trinidad por haber sido inválido su bautismo. Lo que ya dijimos, el bautismo de los pentecostales es inválido. Dice acerca de los africanos que usan su propia ley de rebautizar, que si alguno pasare de la herejía a la iglesia, se le presente el símbolo. Y si bien claramente que está bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, impóngale solo a las manos a fin de que reciba el Espíritu Santo. Y si no, y si preguntando no diera razón de esta Trinidad, tiene que ser bautizado. Miren lo que decía ese primer concilio. El concilio romano del año 382 hace lo mismo, porque en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo solamente somos bautizados y no en el nombre de los arcángeles o de los ángeles, como los herejes o los judíos que también, o también los dementes paganos. Esta es pues la salvación de los cristianos que creyendo en la Trinidad, es decir, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, bautizados en ella, creamos sin duda alguna que la misma posee una sola verdadera divinidad, potencia, majestad y sustancia. Entonces, de ahí para adelante hay para que nos entretengamos toda la noche. Ustedes van a encontrar en todos los concilios de la iglesia, se va a decir lo mismo. Escritores de todas las épocas van a decir lo mismo. Y hasta el sol de hoy en la iglesia católica seguimos diciendo lo mismo. Por ahí en unos 5.000 años alguien estará diciendo que yo lo dije aquí. ¿Sí? Pero lo venimos diciendo desde que Jesús lo dijo. Entonces, no es posible que ni Pedro ni Pablo hayan cambiado la forma de bautizar como Jesús lo mandó, que es en el nombre. Sino que cuando ellos decían que era en el nombre, era lo que estaban diciendo, era que era como Jesús lo había mandado, como Jesús lo había ordenado. Es la única manera de ser discípulo de Jesús. El que no esté así, no está, no es discípulo de Jesús. Como lo ordenó Jesús, fue en el nombre del Padre. Como lo ordenó Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no creo que ninguno de ustedes se atreva a contradecir a Jesús, que dijo, aquí el que manda soy yo, toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id, aquí el que manda soy yo. Ahora, si alguno lo quiere hacer, tranquilo, que por ahí seguramente lo está esperando un montón de candela. Bueno, ya pues obviamente que se nos fue la horita en este, tenía dos temas para hoy, pero bueno, no importa, lo importante es que lo hayan entendido. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Sí, sí. ¿Quedó claro? Una cosa es con el nombre, otra cosa es con el nombre. Una cosa muy distinta es con el nombre, como creen ellos, y otra cosa es en el nombre. No solamente Jesús mandó que fuera en el nombre, sino que Pedro dice que es en el nombre, sino que Pablo dice que es en el nombre. No solamente Jesús explicó que él venía en el nombre, no con el nombre del Padre. O sea, mejor dicho... Eso pasaba igual, ¿sí?, cuando en la guerra, cuando un rey mandaba...
mandaba un criado y el criado decía, vengo en el nombre del rey tal, a tres te mensaje. En este caso, como es espiritualmente, el demonio reconoce al que viene con la autoridad. Exacto. No tiene que traerle una carta, un escrito, el demonio sabe quién viene con esa autoridad. ¿Cierto? En el caso de países, de guerra, pues la gente trae, yo me acuerdo que la gente cargaba un anillo y venía de parte del rey, lo que diga. ¿Sí? O viene, por ejemplo, si viene Estados Unidos aquí a Colombia a hacer alguna cosa, pues entonces manda una autorización y manda una persona que venga de parte, ¿sí? Pero vuelvo y repito, en el mundo espiritual el demonio sabe reconocer muy bien. En el mundo espiritual el demonio sabe quién viene con la autoridad y quién no. Eso lo sabe. ¿Cierto? ¿Estamos o no estamos? Estamos. Bueno, entonces en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.